Soy Guillermo, soy psicólogo y estoy especializado en el ámbito deportivo. En este momento estoy tratando de especializarme como psicólogo sanitario también y estoy desarrollando esta formación en la Universidad Isabel I. El objetivo que busco es poder especializarme con población deportista, poder mejorar su salud, su bienestar, mejorar su rendimiento y también el poder atender a través de esta formación con población general. Lo que me motivó a matricularme en este máster en la Universidad Isabel I fue principalmente la metodología tan ambiciosa que yo percibí. Básicamente porque en nuestro día a día tenemos demasiadas demandas y a través de la distancia me ha podido permitir tener más autonomía en mi día a día. Me ha enriquecido a lo largo de estos meses el poder adquirir competencias que espero aplicar de la mejor manera en el ámbito sanitario, como el poder entender mejor las habilidades que acaba de adquirir un psicólogo sanitario. Me ha gustado también el poder adquirir conocimientos en problemas psicológicos que pueden estar afectando en el ámbito laboral de las personas, de los trabajadores. Me ha enriquecido y me ha parecido a la vez muy desafiante el efecto que tiene la psicofarmacología clínica en las conductas de las personas y he podido adquirir unas píldoras de información que desconocía antes de poder matricularme aquí. Recomendaría a compañeros y a compañeras psicólogos y psicólogas que fueran escépticos con la metodología a distancia que no tuvieran dudas, que a través de esta metodología que permite la Universidad Isabel I van a poder adquirir conocimientos necesarios para el ámbito sanitario, les va a permitir habilitarse para ser mejores profesionales. Sobre todo, es algo que yo valoré, les va a permitir tener autonomía a la vez que aprenden y desarrollan esta formación. Simplemente espero todo el proceso que he desarrollado durante estos meses, el día de mañana me permita ser un mejor profesional y pueda transmitir de la mejor manera en el mercado laboral con personas que puedan necesitar una mano.